¿Cómo está tu club, no? Muy bien, felicitarlo, ¿no?, a Cristian y a todo, a toda la comisión, porque uno ve crecer el club que ama, que quiere, que nació acá y se pone muy contento. Para mí es un orgullo todo lo que están haciendo. ¿Cuánto cumplís, Checho? 60. ¡60! Impresionante cómo está. Está para seguir jugando. Bueno, Checho, campeón del mundo, un hombre surgió en esta casa, estamos a días de Qatar, la ilusión que tenemos todos, por supuesto. Sí, seguramente, porque una selección que nos ilusiona, ¿no? Con lo que demostró hasta ahora, creo que también los muchachos, lo que más destaco más allá de del funcionamiento del equipo, es que creo que hay un grupo humano muy bueno, que sabe lo que quiere, que sabe lo que significa jugar un mundial, porque se nota, y vos teniendo un grupo humano bien armado, bien unido, tenés el 70% del objetivo ganado, ¿no? Pero bueno, sabemos que el Mundial es distinto a todo, vas a enfrentar con rivales muy difíciles, pero yo le tengo mucha fe. Decime, ¿viste algo, pipiaste algo de lo que vas a hacer en la cancha o no? Vi algunas cosas, ¿no? Pero la verdad, espectacular. Para emocionarse, ¿no? Le decimos a la gente que no lo vio. Para emocionarse, el otro día estuve en la cancha, no vi uno que viene de chico acá, no vio la madera. Digamos, ¿no? Cuando la cancha era de madera, después fue creciendo, se armó la otra cancha y ver este escenario, esta cancha que quieren hacer, la verdad, emocionante. Gracias, Checho. Gracias a usted.